Hola, 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 ¿qué tal amigos y amigas banfileños? Sean bienvenidos a esta nueva sección para el hincha fanático y amante del taladro. Banfield ayer está claro que dio un gran paso hacia atrás. El taladro perdió por la mínima frente a uno de los peores equipos que hasta ahora estaban jugando el torneo. Es verdad que está en cuartos de Libertadores. Hablamos de Talleres de Córdoba. El taladro que perdió por un gol, nada más, un 1-0, que creo que podría haber sido mucho más. Como la otra vez dijimos que contra Boca era para un 5, un 6-0, ayer Banfield no estuvo muy lejos de comerse 3. Talleres le hizo precio. Ganó la T con el gol de Baloyes, un Banfield desentendido, desconocido, sin juego, sin garra, sin alma. El taladro perdió más que 3 puntos. Sacó 1 de los últimos 9. Parece que la ida de Galoppo fue un pesar muy grande para el taladro. Por lo menos eso es lo que se ve. Vamos a hablar mucho del partido porque hay mucho que rescatar. De lo malo. Un Banfield que no tuvo, casi no estuvo en realidad en cancha. Perdió divididas. Las segundas jugadas. No tuvo casi situaciones de gol. Talleres hizo lo que quiso. Señores, después de una breve introducción, nos metemos de lleno con un debate caliente de todo lo que dejó Talleres 1, Banfield 0 en Córdoba. ¡Vamos! Así es, amigos y amigas banfileños. Banfield cayó derrotado muy duramente 1-0 ayer frente a Talleres. El Talleres que sabemos que está en cuartos Libertadores, pero que en el torneo local era una lágrima. Estaba haciendo un muy mal torneo, iba 7 sin ganar y se sacó la mufa justamente contra uno de los equipos que hace 2 fechas, 3 fechas, parecía que podía pelear el torneo. Hablamos de Banfield, de nuestro querido taladro. Un Banfield que la verdad no tuvo un partido en ningún momento. Creo que es uno de los peores partidos de la era Vivas, seguramente, junto al equipo que perdió ese día frente a Newell's, ese taladro en la primera fecha que perdió frente al equipo de Sanguinetti. Bueno, ayer se vio un Banfield que dio no solamente un paso, sino 2 o 3 atrás. Un taladro que la verdad se lo vio perdido en cancha, sin ganas, sin garra. Se sintió mucho la ida de Galoppo, creo que Cuadra no le llega ni un talón de lo que puede hacer Giuliano. Dátolo tampoco pudo cambiar la historia esta vez. Banfield pierde jugadores y no recupera el mismo nivel, eso está claro. Llegó Bertolo, pero sabemos que ya no es lo que supo ser alguna vez, no puede suplir lo que nos daba Galoppo. Cuadra lo mismo. Eric López menos, claramente. Banfield pierde jugadores importantes. Y no es de ahora esto, es de hace años. 2 años por lo menos. Si queremos ser buenos, ¿no? Payero, Arboleda, ahora Galoppo. Parece que el próximo sea Enrique, que sea Ursi, que sea Maciel, Cambeses. Banfield no trae en la medida de lo que pierde. Y lo sufre. Está visto ayer. Un Talleres que con poco y nada, con un Alan Franco que se fue mal Independiente, con Godoy, con Baloyes, con un Girotti que se fue también por la puerta trasera de River Plate y hoy encontró su lugar en el mundo en la T. Sumado a la experiencia, claramente, de Herrera en el arco. Talleres que decíamos venía siendo uno de los peores equipos en el torneo local. Banfield necesitaba y debía ganar estos partidos clave. Más que nada para no sufrir en la tabla de abajo. Porque se perdió con Unión, se empató con San Lorenzo, el peor, uno de los peores de la historia. Y ahora se pierde con la T, que venía ahí, casi antepenúltimo. Se viene Argentinos, se viene Estudiantes de La Plata de Boselli y compañía. Por eso era necesario ganar estos partidos. Banfield sacó un punto de 9 y es momento de autocrítica. ¿Qué pasa con Chávez? ¿Ha
Álvarez vino roto, cuándo debuta. Todas estas preguntas y más son preguntas que todavía no tienen respuesta. Pero vamos a lo detallado, ¿no? ¿Cómo se paró y cómo estuvo el equipo ayer? ¿Cómo salió el 11 de Vivas ayer en Córdoba? Porque creo que no se salvó nadie. Señores, vamos uno por uno el análisis de los 11 jugadores que salieron ayer y perdieron 1-0 frente a la T. Vamos. Arrancamos con el arquero, Facu Cambeses, que la verdad, en estos últimos dos partidos y la Copa Argentina también, donde atajó Facu, creo que demostró buenas atajadas, no mucho más la verdad que lo que venía mostrando Quique Bolonia, pero la verdad que tuvo buenas intervenciones. Facu, que la verdad ayer no tuvo nada que hacer en el gol de Baloyes, pero la verdad que tapó varios mano a mano y estuvo seguro. Facu, creo que hasta ahora en estos últimos tres partidos viene siendo de lo más regular, por lo menos en el taladro. Emma Coronel, creo que ha bajado el nivel bastante, lo han pasado como quisieron, tanto Baloyes como Girotti han sufrido mucho los laterales, tanto de izquierdo como de derecho, al igual que Seiza, que fue molestado además. La saga central, allí sí se lo vio lento, se lo vio llegando muy tarde, en muchas ocasiones metiendo faltas innecesarias. Maciel lo mismo, creo que sufrió mucho y sufre mucho con los delanteros que son más o menos de su porte, como en este caso Girotti, creo que no puede controlarlos en algunas ocasiones. Nico Domingo y Cabrera se vieron sobrepasados también, creo que la parte del medio para abajo sufrió mucho las subidas de Talleres, las subidas de Franco, de Godoy, de Girotti, Baloyes. Yendo ya a la zona ofensiva, creo que Maxi Cuadra intentó suplir lo que hizo Galopo y no le salió. Mati González más tirado al centro, que era lo que se esperaba claramente, de que al final, al no llegar un suplente de Galopo, sería Mati el que fuera al medio, cuando lo estaba haciendo la verdad que muy bien, una lástima, porque lo estaba haciendo muy bien por la banda y ahora se tiene que acostumbrar a algo nuevo, digamos, o que venía haciendo por lo menos en reserva. Y luego Ursi, que también está falto de gol, falta un poco de confianza en los últimos partidos, no son los mejores partidos del número 11. Y por último, Rama Enrique, mostrando creo que su gambeta, su velocidad, tratando de jugar para el equipo, teniendo alguna que otra chance. Yo creo que Rama Enrique y Cambeses fueron de lo mejor, por lo menos en un equipo que la verdad estuvo muy lejos de ser lo que demostró en los últimos partidos contra Boca y anteriormente también, cuando podía verse de que iba bien en el campeonato. Yendo a los suplentes, la entrada de Jesús Dátolo no cambió mucho el número 10, la verdad, en este partido. Chávez tampoco se lo puede puntuar. Nico Bartolo, la verdad que se lo ve un poco falto de fútbol. Eric López, ni hablar. La verdad que creo que es un jugador que nunca aportó nada y sigue sin aportar nada al paraguayo. Y por último, el Pino Mago, que la verdad tampoco hizo mucho. Un Banfield, la verdad, desconocido y que la verdad deja mucho. Dejó mucho que desear en el partido de ayer frente a Talleres. Muy bien, señores y señores, hasta ahí el resumen, el repaso de lo que fue la dura derrota de Banfield 1-0 frente a Talleres. La verdad que una derrota que será necesario levantarse rápidamente. Y nada menos que contra Argentinos, un rival que hoy por hoy es de los mejores, que tiene grandes jugadores y que encima está puntero. Un Banfield que, como decíamos, desconoció totalmente ayer en Córdoba. Un taladro que se tiene que levantar, reponer rápidamente de lo que fue la derrota y empezar a armar un nuevo Banfield. Así es, porque es un torneo bastante largo, donde Banfield sabemos que no le sobra nada, que perdió un jugador importantísimo, un pilar, como era Juliano Galopo, y ahora será momento de que los refuerzos pongan la camiseta. Así es, hablamos de Chávez, de Bartolo, de José Álvarez. Banfield, con lo poco que tiene, necesitará pelear por lo menos no bajar de mitad de tabla. Es a lo que se aspira ahora, porque realmente seguir pensando en que tal vez se puede pelear el campeonato, y esto ya es ser crítico, pero ser real, creo que Banfield hoy está muy lejos, por lo menos, de poder pelear este torneo. Claramente están entre los primeros 5, como parecía que podía llegar a estar hace 3 fechas nada más. Bueno, Banfield bajó mucho el nivel y ahora necesitamos de que Vivas rearme el equipo, que vuelvan los jugadores a confiar en ellos y salir de este mal trago, que claramente fue un partido ayer donde Banfield mereció perder, pero que la verdad esperemos se reponga rápidamente el próximo lunes frente a Argentinos en casa. Señores, como siempre te digo, no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir todo
para que Canales Anfileños siga creciendo. Ya somos casi 320 suscriptores, así que gracias de corazón y como siempre del lado del hincha. Señores, señores, yo soy David Sensuk, te mando un gran saludo, será hasta la próxima. ¡Chau!